Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, Teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos. Serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor one for all, all for one. Teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku era un revolucionario? O Entropy. o su traducción al español entropía. Cabe decir que este fanfic no me pertenece. Todos los créditos a Imperium 42 quién es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 22. Cuando llueve. ¿Seguro que no quieres nada? Me queda poco, se acaba rápido. Creo que llegaste unas horas antes de lo previsto para la celebración, Denki respondió Hiro con sarcasmo, levantando una ceja con escepticismo mientras Kendo suspiraba y sacudía la cabeza con exasperación. Tendremos mucho tiempo para festejar después de la ceremonia. Vamos, tío, interrumpió Tetsu Tetsu. ¿De verdad quieres emborracharte delante de tu familia? Eso no es de hombres. Hay una delgada línea entre estar borracho y sentirse borracho, replicó Kaminari, mientras pasaba de una mano a la otra la botella de saque medio vacía. Y créeme, sé cómo caminar por ella. Hablas como una verdadera alcohólica menor de edad, bromeó Kyoka secamente. Tú y Mina son perfectos el uno para el otro, lo juro. Asintió con la cabeza en dirección a Asido. La chica de cabello rosado estaba notablemente achispada, en medio de un ataque de risa mientras charlaba con Setsuna. Momentos después, comenzó a realizar una serie de movimientos improvisados de breakdance sobre el sonido de los aplausos de tocaje y algunos otros, y solo se detuvo cuando tropezó con su toga de graduación y casi se cayó de cara al suelo. En todo el gimnasio, el ambiente era igualmente animado y emocionado, con los estudiantes de ambas clases de héroes charlando en grupos mientras esperaban que comenzara la ceremonia. Tenía pensado hablar con ella sobre eso, murmuró Kendo, con el ceño fruncido mientras observaba a Mina desde lejos. ¿No creen que ha estado bebiendo demasiado últimamente? Sé que es fin de año y todo eso, pero si nuestra supervisora del dormitorio fuera otra que Midnig, la habrían expulsado tres veces solo en la última semana. ¿Puedes culparla, teniendo a su novio todavía en el hospital? Caminar y se encogió de hombros y el entusiasmo desapareció rápidamente de su voz. Todos tenemos que lidiar con esta mierda de alguna manera. Chargebolt se guardó la botella en el bolsillo, se dio la vuelta y comenzó a acercarse sigilosamente a Ohiro y a Gakure, que lucían tan íntimos como siempre antes del evento principal del día, con las manos entrelazadas mientras Masirao la miraba con las mejillas sonrojadas. Itsuka no estaba segura de si era por la intimidad o por el alcohol. Sorprendió a Tetsutetsu mirándolos a los dos con una expresión casi de anhelo cuando volvió a mirar hacia su propio grupo, aunque rápidamente desvió la mirada cuando se dio cuenta de que ella los estaba mirando. Ustedes dos fueron parte del grupo que visitó Kirishima durante el fin de semana, ¿verdad? Sin apartar la mirada de Real Estel, asintió en dirección a Alien Queen. ¿Cómo estuvo? Perdón por no haber preguntado antes. El semblante de Tetsu Tetsu se hundió, y Kendo sintió que sus labios también se fruncían. No debería haberle preguntado eso, lo supo casi al instante, no ahora. Se suponía que hoy sería un día feliz para todos nosotros. Pero ¿cómo puede serlo, con todo lo que ha pasado? ¿Cómo podemos celebrar, con un compañero de clase encadenado y otro golpeado hasta casi morir? Había planes para que Black King les entregara los diplomas a las familias de Todoroki y Kirishima hacia el final de la ceremonia, en espera del regreso seguro de los dos estudiantes. Elia y Zaba habían dejado pasar esa oportunidad a unos pocos estudiantes selectos, pero el gesto aún no los traería de vuelta. Está bien, considerando todo, respondió Tetsu Tetsu después de un momento de pausa, sacando a Itsuka de sus pensamientos. Finalmente se despertó un poco antes de que llegáramos. Estaba muy aturdido, entrando y saliendo de sí, pero al menos nos reconoció. No podía hablar mucho y no sabía realmente qué estaba pasando. Bakugo y yo? Se quedó callado y su mirada se desplazó hacia arriba mientras Katsuki pasaba a su lado, con Anta a su lado. Aparentemente, Grown Zero podía sentir sus ojos sobre él. Se dio la vuelta y le lanzó una mirada lasciva a Kendo. ¿Qué carajo estás mirando? ¿Quieres algo? Tetsu Tetsu comenzó a hablar por ella, pero Itsuka extendió una mano en su dirección y dio un paso adelante. Estábamos hablando de Kirishima. Katsuki se tensó casi instantáneamente ante la mención del nombre de Eijiro, una mano se curvó en un puño, pero Kendo siguió adelante de todos modos. Mira, sé que no está en el programa, pero escúchame, ¿de acuerdo? Podría cederte un poco de tiempo de mi discurso para que hables, antes de que Black le entregue su diploma a la familia de Kirishima. Es un aviso con poca antelación, pero sé que podrías... Dices un montón de estupideces sin sentido. Terminó Zero, con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. No, gracias, creo que te dejaré esa parte a ti. Un discurso va a arreglar la columna vertebral de giro. Me va a ayudar a atrapar a Deku y al resto de su pequeña pandilla de fracasados, o a traer de vuelta a Olmigd? No lo creo. Bueno, tampoco servirá de nada quedarse pensando como una perra, le espetó Giro, dando un paso adelante y poniendo una mano protectora sobre el brazo de Kendo ante la mención del nombre de Olmigd. Bakugo parecía dispuesto a replicar una vez más, hasta que Tetsu Tetsu lo miró a los ojos y negó con la cabeza. Detente, hombre. Sabes que él no querría esto. Se hizo el silencio y la ira se fue desvaneciendo lentamente del rostro de Bakugo, seguida por una emoción que Kendo podría haber confundido con culpa si no supiera que eso era imposible. Bueno, parece que lograron conectarse el otro día. Qué linda coincidencia. ¿Seguimos con lo de mañana? Soltó Itsuka en un intento desesperado por cambiar de tema. Nuestra pelea Solo le tomó un momento darse cuenta de la imprudencia de siquiera mencionar ese plan en particular frente a los demás, pero para entonces ya era demasiado tarde para retractarse de la pregunta. ¿Pelearse? Esperad, ¿en serio vais a pelear? Sero se giró hacia Bakugo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El aparato ortopédico de metal de Anta finalmente había desaparecido, pero en su lugar lucía una cicatriz irregular que le cubría la mitad de la mandíbula. Vamos, tío, no puedes hablar en serio. ¿Qué? ¿Crees que no puedo ganar? Espetó Katsuki. Espera, qué demonios, Itsuka. Mientras Santa intentaba justificar su frase ante Bakugo, Hiro apretó el brazo de Kendo y la hizo a un lado. Tetsutetsu Tetsu lo siguió, luciendo una expresión igualmente perpleja. Sé que eres fuerte, pero una pelea... ¿Por qué aceptarías siquiera eso? No tienes nada que demostrarle. Sé que no, créeme. Es solo que, es un poco más complicado que eso, ¿de acuerdo? Te lo explicaré todo después de la ceremonia, ¿de acuerdo? Ay, miró hacia el suelo y se aclaró la garganta, sus mejillas se sonrojaron levemente. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Claro, hombre. Real Estel le dedicó una sonrisa que mostraba sus dientes afilados y le dio una palmada en la espalda. No te preocupes, ¿vale? Quizá no lo entendamos ahora, pero estoy seguro de que tienes tus razones. Si necesitas a alguien que sirva de árbitro, siempre puedo. ¿Qué pasa, estudiantes de tercer año de la UA? La fuerte y bulliciosa voz de present Mick resonó por todo el gimnasio antes de que Kendo tuviera la oportunidad de responder, y en todo el salón, las conversaciones ociosas de los estudiantes se detuvieron cuando se giraron para mirar el escenario, donde Izasi estaba de pie junto a Midnid. ¿Están emocionados por graduarse? Preguntó Mick una vez que tuvo su atención. Itsuka no pudo evitar reírse ante la predecible secuencia de eventos que siguió. La multitud respondió sí, present Mika afirmó que no podía escucharlos y continuó de un lado a otro hasta que Yamada estuvo completamente satisfecho con el volumen ensordecedor de su entusiasmo. Bueno, así está mejor. Ahora, como ensayamos, damas y caballeros, tomen sus posiciones según su nombre y clase, y prepárense para marchar en el campo como un grupo de campeones. Un movimiento masivo de estudiantes siguió rápidamente mientras todos movían lentamente en formación. Kendo perdió rápidamente a Tetsu Tetsu y Giro en medio del frenesí del movimiento, pero sintió un toque en su hombro mientras buscaba su lugar, y se dio la vuelta para encontrar a Asui parada frente a ella, con expresión preocupada. Itsuka, ¿has visto a Ochako últimamente? No puedo encontrarla. No, no creo que lo haya hecho, respondió Kendo después de reflexionar un momento. ¿No vinieron ustedes dos juntos aquí? Lo hicimos, pero ella dijo que no se sentía bien y fue al baño. Eso fue hace casi diez minutos. Fui al baño de niñas más cercano para buscarla, pero no estaba allí. Ya le pregunté a casi todos en tres, y ninguno de ellos sabe dónde está tampoco. ¿En serio? ¿Eh? Ichuka frunció el ceño y miró hacia el escenario. Espera aquí, iré a preguntarle a Present Mick. Tal vez el Omidnil sepan algo, o podrían pedirle al equipo de seguridad que la busque. Solo le tomó unos breves momentos correr hasta el escenario y captar la atención de Izasi. Él asintió comprensivamente en respuesta a su pregunta y le dio una sonrisa tranquilizadora. Dile a Sui que no tiene que preocuparse por Uraraka. Acabo de recibir un mensaje de Shota. Al parecer, se sentía un poco estresada con todo lo que estaba pasando, pero ahora él está con ella. La enviará de regreso para que se una a la ceremonia tan pronto como se sienta mejor, pero por ahora sus instrucciones son seguir adelante y seguir adelante con todo. Ah, vale. Suena bien. Después de informar a Tsuyu, Kendo tomó con entusiasmo su lugar al frente de las filas de 3, B, lista para liderar a sus compañeros al campo una última vez como representante de la clase una vez que Juzo, el vicerepresentante se unió a ella y sus contrapartes en la clase a a su hijo giro también estaban en posición mig hizo un gesto con su bastón en dirección a las puertas dobles y mi lanzó un grito ensordecedor curso de héroe marcha de delante Aplausos, música y fanfarias en general recibieron a los treinta y tantos estudiantes cuando atravesaron las puertas y salieron al campo de entrenamiento de la escuela, que el personal había convertido de la noche a la mañana en un estadio improvisado. Los contingentes de dos de los otros tres cursos ya estaban en sus puestos debajo del escenario principal y, a ambos lados, Cementos había erigido varias filas de gradas para las familias de los graduados. Los alumnos de primero y segundo año de la banda de la escuela estaban en medio de una alegre y animada interpretación de la alma mater, y sobre ellos el sol luchaba por asomarse por debajo de las densas nubes grises. Kendo miró con nostalgia las gradas mientras seguía avanzando, buscando a alguien que reconociera. Rápidamente vio a los padres de Hiro y Tetsu Tetsu. El padre de Kioka, un artista de rock, había traído su guitarra y parecía estar tocando notas en dirección a su hija, para su visible vergüenza. Itsuka reconoció a la familia de Tsuyu y también al hermano de Todoroki, Natsuo, y vislumbró al impresionantemente musculoso padre de Kirishima charlando con el significativamente más delgado padre de Bakugo. Mira a tu madre para sacarle una foto, Katsuki. Una voz reconocible gritó en dirección a 3-A, y todas las miradas se dirigieron a Bakugo Mitsuki, que estaba de pie en su asiento con una cámara lista. De ninguna manera, bruja. Le gritó Ground Zero, con el rostro enrojecido. Ya tienes suficientes malditas fotos mías. ¿Qué acabas de decir? No me hagas bajar allí. Hazlo, te reto. Para alivio de todos los presentes, el ambiente tenso y incómodo finalmente se rompió cuando Black King subió al podio en el escenario, tocó el micrófono y se aclaró la garganta ruidosamente. Me gustaría pedirles a todos los estudiantes que continúen ocupando sus lugares de manera ordenada y a todos los miembros de las familias que permanezcan sentados. Les recordamos que habrá tiempo suficiente para tomar fotografías después de la ceremonia. Típico de Bakugo. Ni siquiera pudiste llegar a la ceremonia sin hacer una escena, ¿eh? Onenuki, que caminaba a su lado, se rió entre dientes y negó con la cabeza. Hombre, había oído historias sobre su madre de boca de Caminari, pero verla en persona explica muchas cosas. Definitivamente parece una dinámica bastante única que Endo le devolvió la sonrisa. Habían llegado a su posición designada y habían tomado sus asientos, pero los estudiantes de negocios seguían marchando hacia el otro extremo del campo y la charla ociosa de antes se había reanudado. Tus padres también están aquí. No creo haberlos conocido. Sí, mi padre y mi hermano están, todavía no los he visto, pero estoy seguro de que están ahí arriba, en algún lugar, grabando cada detalle de esto. Lemillón dijo que quería venir también si podía, pero no estoy seguro de si se ajustó a su horario. ¿De verdad? Espero que lo haya logrado. ¿Recuerdas el discurso que pronunció en su graduación al final de nuestro primer año? Amigo, ¿cómo pude olvidarlo? Me hizo morir, hasta los profesores se reían. Yo también, mejor que esté aquí. Lo estoy buscando ahora. Juzo y Itsuka miraron hacia atrás al unísono y encontraron la cabeza incorpórea de Setsuna flotando justo detrás de ellos, con la boca torcida en una sonrisa burlona mientras su birrete de graduación estaba a punto de caerse. Le faltaba un ojo y una rápida mirada confirmó que estaba flotando sobre las gradas. Intenta no asustar a ningún niño haciendo eso, ¿de acuerdo? Kendo extendió la mano y alisó la gorra de tocaje, alisando algunos enredos en el desordenado cabello verde oscuro de la niña en el proceso. A los maestros, para el caso. Ya sabes lo nerviosos que están con la seguridad hoy, quién sabe qué harán con un objeto volador sospechoso que intenta echar un vistazo a todas las familias. Ah, estarán bien, ya conocen mi Kirk lo suficiente como para no ponerse nerviosos. Hmm, veamos, aunque todavía no hay Lemillón, pero veo a mis padres, a los de Yui y a los de Shishida también. Oh, oh, oh. ¿Qué, viste a Togata? No, pero hay un chico super sexy al final de la tercera fila, totalmente mi tipo. Cabello blanquecino recogido en una cola de caballo, dientes grandes y perlados, ojos verdes y, maldita sea, esa mandíbula. Espera un momento, estás hablando de mi hermano. Onenuki gritó exasperado, lo que provocó una risa diabólica de reptilia. ¿Oh, es ese quién es? No tenía idea, lo juro. Tiene 16 años, pervertido escamoso. Pasemos a ver, al lado de él oh, mierda. Espera, no me lo digas, ahora es mi papá. No, amigo, es Endeagour. ¿En serio? Los ojos de Kendo se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero ya vi al hermano de Todoroki, no estaba con él, se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos, buscando en el otro extremo de la tribuna. Efectivamente, Enji era apenas visible por su enorme figura y su pelo rojo puntiagudo, al lado de la hermana de Shoto, Fuyumi. Estaban sentados prácticamente en el extremo opuesto de las gradas de Natsuo. Sabía que había algo de mala sangre en su familia, pero no tan mala. Dijiste en deagor. Está aquí. Con los ojos muy abiertos, Kamakiri se inclinó hacia adelante en su silla justo detrás de ellos y entrecerró los ojos para mirar las gradas. Yo, eh, pensé que había oído que hoy solo iban a aparecer los hermanos de Todoroki. Sí, me sorprende que haya encontrado tiempo para venir aquí con lo ocupado que está, añadió Juzo, intercambiando miradas cómplices con Tokage y Kendo. ¿Realmente está aquí solo para recibir un diploma o se trata de un asunto del grupo de trabajo? Su expresión pasó de la sorpresa a su habitual indiferencia pasivo-agresiva. Togaru sacó su teléfono de su bolsillo, lo levantó y tomó una foto del héroe de la llama desde lejos antes de comenzar a escribir un mensaje de texto. Itsuka sonrió y le dio un cogazo juguetón en el brazo. Debería haber pensado que eras fan de Endeavor. ¿Es la primera vez que lo ves en persona? Está bien, respondió Jad Mantis, pero mi amigo es mucho más fan de él que yo. Créeme, se asustará cuando vea esto. Bueno, esto no es bueno, gruñó Kamakiri, mirando la imagen y el texto que había recibido de su propio duplicado. Cortesía de Twice, actualmente había clones de él y Agakure presentes en la ceremonia de graduación, para no despertar sospechas. Mantener a Uraraka secuestrada sin un reemplazo ya era un riesgo suficiente por sí solo. Gracias por ese encantador análisis de la situación, suspiró mi gorrilla, apenas resistiendo la tentación de atravesar la pared más cercana con el lindo puño de Ochako mientras miraba la imagen borrosa y distante, pero aún inconfundible, de todo Rocky en no Estoy de acuerdo contigo, Tower. ¿Alguien podría explicar cómo sucedió esto? No, no lo sé, Serap. La voz de Momo llegó primero a través de su auricular, frustrada y desesperada. Lo juro, solo Natsuo y Fuyumi estaban registrados para asistir, y Endeavor tenía previsto hablar en un evento para veteranos de la policía heridos esta tarde. No entiendo por qué está aquí. Es raro que ella muestre grietas en la fachada, notó Izuku en silencio, acercándose a la ventana más cercana para mirar a la multitud reunida abajo. ¿Podría ser una posible operación de Fenrir? preguntó Serap, con los ojos fijos en las gradas. No lo creo, respondió Agakure desde su lado, volviendo a la visibilidad. Aizawa se había desmayado de pie por la pérdida de sangre poco antes de que Tower recibiera el mensaje de texto en cuestión, lo que les dio más libertad para hablar sin interrupciones. Como parte del equipo de ataque, me habría enterado. Neuteya y Janist se aseguran de mantener a todos informados sobre el estado de todas nuestras misiones. A menos que ya sospechen de ti, replicó Kamakiri con los brazos cruzados. Y ahora te están dejando afuera a propósito. No es posible, bromeó Toru en respuesta. Luego dio un paso hacia Togaru, mucho más alto, y le apuntó con un dedo acusador. ¿Quieres cuestionar nuestra información? Bien. Pero no te atrevas a cuestionar mi competencia. No fui yo quien llamó la atención al casi matar a uno de nuestros principales objetivos durante un examen. Ya basta, declaró mi poniendo fin a la discusión en un instante mientras ambos se sumían en un silencio inmediato. No importa de quién sea la culpa. Él está aquí. La pregunta es: ¿qué hacemos al respecto? Bueno, tenemos que considerar la posibilidad de que toda la operación se vea comprometida, respondió la voz de Shinsu a través del auricular. Abortar ahora podría ser la medida más prudente. Y Toshi, me sorprendes. Estoy a un movimiento de hacer jaque mate, y me estás diciendo que abandone el juego. A veces es la mejor opción, si te das cuenta de que las piezas están en tu contra. Me temo que hemos llegado demasiado lejos para eso, suspiró Serapi miró el cuerpo flácido e inconsciente de Eraseread, luego las manos ensangrentadas de Ochako. Sabes que no tengo otra opción que seguir con esto, ahora que hemos comenzado. ¿Qué clase de amigo sería si me perdiera el gran día de mi querida Itsuka? Después de todo, solo te gradúas de la escuela secundaria una vez. Y teniendo en mente estos actos desinteresados, nunca me he sentido más orgulloso de mis estudiantes como héroes o como maestros que en estas últimas semanas, viéndolos enfrentar la adversidad, la pérdida y la tragedia con dignidad y aplomo. Aquí, para hablarles ahora, está solo una de las muchas alumnas dignas a quienes he tenido el privilegio de educar estos últimos años. Desde sus primeros días en la UA, Kendo Itsuka, Battlefist sacó su discurso doblado del bolsillo interior de su toga de graduación en el momento en que Blatkin comenzó a hacer su introducción, moviéndose ansiosamente en su asiento. El papel estaba muy gastado y arrugado por todas las veces que había ensayado para su momento durante los últimos días, y prácticamente cada línea tenía tachaduras y ediciones garabateadas a toda prisa con tinta azul, muchas de ellas de esa mañana temprano. Kendo había esbozado los elementos básicos del discurso hace más de un mes, antes de toda la locura con el sindicato que había consumido las últimas semanas. Gran parte de él había sido concebido originalmente como un agradecimiento y un tributo a Olmigd. Dados los eventos que habían sucedido mientras tanto, ese tema parecía más significativo ahora. Por más que intentó contenerlas, las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos y se las secó furiosamente con las mangas de su vestido mientras la voz de Vlad se desvanecía en el fondo y todos los recuerdos que había estado luchando por contener acudieron a su mente. Los de los últimos dos años y todas las formas en que su vida había cambiado porque él la había elegido, porque creía que ella era digna. Itsuka cerró los ojos y, frente a ella, se encontraba y Yagi, con sus mechones dorados ondeando al viento. Se lo imaginó lleno de vida y vigor, con una suave sonrisa en el rostro mientras se preparaba para una de sus carreras matutinas. Quería que me vieras cruzar el escenario, le dijo. Quería terminar mi discurso, darme la vuelta y ver esa mirada en tus ojos, la que pones cuando estás orgulloso de mí. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Siempre supe que mis padres no podrían venir, pero tú estarías allí, pasar a lo que pasara. Desde que te conocí, siempre has estado allí, hasta ahora. Y ahora, no sé qué debería hacer. Todo volvió a estar en orden de inmediato cuando sintió una mano en su hombro, firme y gentil a la vez. Kendo no necesitó mirar hacia atrás para saber que era la de Kodai. Yui no dijo nada, ni tampoco necesitó hacerlo para que Itsuka lo entendiera. Momentos después, Kendo se dio cuenta de que Onenuki también la estaba mirando con el rabillo del ojo. Estamos todos contigo, dijo Juzo en voz baja, por encima del sonido retumbante de la voz de Bla de fondo. Solo sal y haz lo mejor que puedas. Sin presiones, ¿de acuerdo? Tú puedes. Y eso es solo la punta del iceberg de todo lo que ha logrado durante sus tres años aquí. Pero ya basta de hablar por mi parte. En cuanto al resto, la dejaré hablar por sí misma. Sin más preámbulos, su estudiante oradora y exalumna orgullosa del director, Kendo Itsuka de la clase 3, B. Black King terminó su presentación antes de que Battle the Fist pudiera responder apropiadamente al gesto de su compañero de clase, y de repente la arena improvisada estalló en un aplauso ensordecedor, mientras el director se alejaba del podio y los cientos de ansiosos estudiantes y espectadores se ponían de pie, esperando que ella diera un paso adelante y tomara su lugar. Oh Dios, eso fue muy rápido. No acaba de empezar a hablar. Su mente estaba congelada, pero después de un suave empujón de coda y un pulgar hacia arriba de Juzo, Kendo se dio cuenta de que sus piernas movían de todas formas, llevándola hacia las escaleras al final del escenario. Parecía que estaban a kilómetros de distancia. Sin embargo, mientras pasaba junto a sus compañeros de clase, una voz cortó los vítores y aplausos, fuerte y entusiasta. Oye, Itsuka. Solo le tomó un momento darse cuenta de que era Tetsu Tetsu. Para entonces, él ya se había levantado de su asiento en el borde de la primera fila, dio un paso adelante y le plantó un breve y apasionado beso directamente en sus labios, lo que provocó jadeos de sorpresa y deleite en igual medida de la multitud, junto con varios silbidos fuertes y estallidos de risas. Rompete una pierna, susurró sin aliento, con una sonrisa de dientes afilados en su rostro, antes de volver a sentarse y dejar a Kendo con la cara roja y estupefacto detrás de él. ¿Realmente sucedió eso? ¿O todo esto es una alucinación? De repente, Kendo se dio cuenta de las docenas de flashes de las cámaras en las gradas y, mientras subía al escenario con una risita nerviosa y saludando a los espectadores, los aplausos se hicieron aún más fuertes, especialmente de la sección de estudiantes. A pesar de todo el ruido, una cosa rápidamente se volvió segura en su mente. Bueno, supongo que eso lo confirma todo. Ahora tengo novio y ya pasó el tiempo de hacernos públicos. De repente, estaba en el podio, con el micrófono frente a ella y un mar de estudiantes y familias detrás. Dos pantallas gigantes proyectaban su imagen hacia las gradas y no pudo evitar mirarlas por unos momentos para asegurarse de que su cabello y maquillaje lucieran aceptables. Concéntrate en unas pocas personas, se recordó Kendo mientras se aclaraba la garganta, desarrollaba su discurso y el ruido se apagaba gradualmente. Sus ojos errantes encontraron a Giro primero y los dos intercambiaron una sonrisa momentos antes de que Itsuka comenzara. Cuando comencé a escribir este discurso, sinceramente no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía capturar los últimos tres años de altibajos en la UA en tan solo unos minutos? Todos los triunfos y las dificultades, los amigos que hice, las experiencias que compartimos, esto fue hace aproximadamente un mes, así que estoy seguro de que puedes adivinar quién fue el primero a quien le pedí ayuda. Cuando finalmente me decidí a preguntarle, Olmig me dijo que, "Déjame adivinar", intervino una voz familiar por los altavoces, cada sílaba rebosante de sarcasmo. Te dijo que creía en ti y que las palabras debían salir de tu corazón, no del suyo. Algo por el estilo, no. Una linda pero mundana pero gruñada. Supongo que para eso era bueno. Una ola de murmullos confusos recorrió la multitud ante la interrupción. Muchos de ellos probablemente no reconocieron quién era solo por la voz, pero Kendo sintió que se le helaba la sangre en el momento en que lo escuchó, y sus manos apretaron su agarre en la madera del podio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No, 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 eso no es posible. Esto tiene que ser algún tipo de broma. Con todas las precauciones que tomaron, no hay forma de que él pudiera ser. Kendo sintió que su respiración se aceleraba y una gota de sudor le rodaba por la frente. Volteó a mirar a los profesores en busca de orientación. La mayoría de ellos ya estaban de pie, con expresiones que iban desde la sorpresa y la confusión hasta la ira. Black King se levantó primero y se dirigió hacia ella a través del escenario cuando, en ese momento, las dos imágenes de la expresión confusa de Kendo se pixelaron y distorsionaron, solo para ser reemplazadas por el rostro sonriente de Izuku, que sonreía hacia el público con una malicia brillante y siniestra en sus ojos verdes suecos. El silencio cayó sobre el estadio como un martillazo y un frío palpable pareció recorrer el aire húmedo de la tarde. Se oyeron gritos de consternación y consternación por un momento, y, en las gradas, varios niños pequeños comenzaron a llorar. Oh, ¿por qué esas caras largas? Mi gorilla se rió entre dientes. Como estudiante de alta prestigiosa institución, creo que tengo tanto derecho a estar aquí como el resto de ustedes. Espero que me perdonen por interrumpir el discurso de mi querida amiga Itsuka. Si les sirve de consuelo, dudo que hubiera sido particularmente interesante. Lo que tengo que decir, por otro lado, vale la pena escucharlo. ¿No están de acuerdo? Corten el audio. Gritó Black antes de que Serap pudiera hablar nuevamente, volviéndose hacia Present Mic. No podemos acceder a todo el sistema. Respondió llamada, escribiendo frenéticamente en una computadora portátil conectada al sistema AF. No hay conexión, nada. Tampoco puedo acceder a la energía. Intenta comunicarte con el acero con cualquiera de las patrullas del perímetro. Sugirió Itsuka. Mika sintió con la cabeza en señal de acuerdo, pero momentos después se escuchó una estática audible en su auricular y lo arrancó, maldiciendo con saña. No consigo que me llegue ni una maldita señal. Gritó, mirando a los demás. Prueba con Snipe. Lo acabo de hacer, respondió Miknink con los ojos muy abiertos. Lo mismo. El número de cementos también produce interferencias, intervino 13. Parece que hay algún tipo de interferencia con nuestras comunicaciones. Ni siquiera puedo conseguir señal para llamar a la policía. Esto es igual que la interferencia en la UJ. Tenemos que sacar a los civiles de aquí, declaró Vlad, con la boca apretada en un gesto de resignación. Una evacuación total y un barrido coordinado del campus por parte de todos. ¿No sabes que es de mala educación interrumpir a alguien mientras está hablando? interrumpió Serap, con un tono de fastidio. Me temo que tampoco puedo permitir que evacuéis a nadie, no sería bueno. Ya habéis interferido lo suficiente en el orden de las cosas por un día. ¿Por qué los héroes no podéis seguir el juego? suspiró y sacudió la cabeza con toda la exasperación de un padre que regaña a un niño rebelde. Una explosión de calor y llamas anaranjadas iluminó de repente el aire a su izquierda. Por un momento pensó que era otra bomba del sindicato, hasta que Endeavor aterrizó en el escenario con un ruido sordo que hizo temblar el suelo, las llamas residuales de sus pies dejaron contornos cantores en la madera mientras avanzaba con un ceño profundo y furioso en su rostro. ¡Ah, miren quién decidió sumarse a la diversión! Gritó Midoriya con entusiasmo, aplaudiendo con sus manos enguantadas en tono burlón mientras Endeavor se abría paso por el escenario. ¡Pero si es nuestro querido Todoroki en G. Vienes a despedirte de tu alma mater. Te daría un mensaje de tu hijo, en Pero es extraño. En dos meses, no ha dicho ni una sola palabra sobre ti. ¿Cómo te hace sentir eso, como padre? Se acabó el recreo gruñó Enji, levantando las manos hacia las dos pantallas. El fuego brotó de ambas palmas, incendiándolas. Ya he oído suficiente por un día. La imagen de Serap se derritió y pixeló antes de desvanecerse en la nada, pero su voz permaneció, resonando en todos los altavoces del campus. Ah, parece que he tocado un punto sensible. ¡Qué temperamento! Se rió Izuku, fuerte, alegre y frenético, y Kendo hizo una mueca cuando el sonido reverberó por las gradas. Con un héroe tan temible presente, puede que no tenga el tiempo que necesito para hablarles libremente sobre mis propias experiencias formativas con la UA y sus profesores. Por ahora, un mensaje simple tendrá que bastar, pero confío en que éste lo diga todo. La primera explosión fue repentina, tomó a la mayoría de ellos desprevenidos, dado que su atención estaba centrada tan intensamente en los altavoces. Una serie de explosiones cegadoras de color naranja iluminaron los pisos inferiores de la UA, lo que provocó un jadeo colectivo de horror de la multitud en el breve instante antes de que comenzaran los gritos. Unos momentos después, los pisos superiores siguieron, y antes de que Kendo pudiera siquiera mover sus pies de donde estaban clavados al escenario, todo el edificio principal era un infierno furioso, los restos esqueléticos de sus torres principales se recortaban contra el cielo que se oscurecía como tantas velas. Las últimas filas de estudiantes, las más cercanas al edificio, se alejaron del incendio en pánico, presionando a la multitud más fuerte contra el escenario en una ola de empujones y gritos frenéticos. La puerta principal de la escuela había sido bloqueada por escombros en llamas, y la entrada trasera estaba en el extremo opuesto del campus. No quedaba ninguna salida fácil. Puedo hacer un agujero en el muro perimetral si es necesario, pero primero. ¿Quedaba alguien ahí dentro? Gritó Kendo por encima del rugido de las llamas, con su mirada amplia y frenética dirigida a Vlad y los demás. Aizawa estaba ahí dentro. Él, él no puede haber sido Tartamudeo Nick levantando una mano para cubrirse la boca, abierta de par en par por la incredulidad. Estoy segura de que él habría, se quedó en silencio y sacudió la cabeza, luego desvió la mirada hacia Present Mick. Quizás si se había hundido hasta las rodillas y las lágrimas ya brotaban de sus ojos, abiertos y llenos de miedo. Otra vez no gimió, más para sí mismo que para los demás. Tú tampoco. Dios, por favor, no. Nemuri puso una mano reconfortante sobre el hombro de llamada y la apretó fuerte. Kendo estaba a punto de recurrir a Endeavor en busca de consejo cuando una alarma baja y aullante sonó a su alrededor, similar en tono y volumen a una sirena de ataque aéreo. Luces amarillas intermitentes se encendieron a lo largo de la pared que rodeaba el campus, y una voz automatizada comenzó a reproducir un mensaje en repetición. Confinamiento. Confinamiento. Se ha detectado la presencia de un villano en el campus. Todos los estudiantes, diríjanse a una zona segura designada y esperen más instrucciones. Todo el personal docente, activen los protocolos de respuesta. Este mensaje se repetirá ahora. Confinamiento. Confinamiento. Se escuchó un ruido bajo y constante, que empezó cerca de la puerta principal y se extendió hacia afuera desde allí. Por un momento, Kendo temió que pudiera ser un terremoto, hasta que sección por sección, el muro inexpugnable de UA comenzó a desmoronarse en escombros y polvo. Dos minutos antes, justo afuera de las puertas de la UA. Son ciertos los nuevos informes? La UA recibió millones en donaciones relacionadas con los supuestos vínculos de la familia Yaoyorozu con la Yakuza? ¿Hasta dónde llega esta madriguera de conejo, Black King? ¿Qué otras conexiones criminales esconde la administración? ¿Cómo respondes a la revelación que afirma que el exdirector Nezu se vio obligado a dimitir por albergar simpatías personales hacia el sindicato? Dios mío, esta gente se calla alguna vez. Toga se balanceó sobre sus talones, hizo pucheros y extendió la lengua en dirección al grupo particularmente ruidoso de reporteros que gritaban preguntas en dirección a la puerta principal de la escuela de héroes a través de micrófonos y megáfonos. Ella y Mr. Compress estaban más atrás en la multitud descontenta, ocultos entre los ciudadanos comunes que protestaban en la OA en medio de su caída en desgracia. Habían tenido especial cuidado de ubicarse fuera del arco de seguimiento de las cámaras de seguridad de la puerta, dadas sus nuevas y poderosas capacidades de escaneo de ADN. Parecía haber alrededor de 100 personas presentes en total, según la última estimación aproximada de Carmilla. El número había aumentado y disminuido a lo largo de la tarde. La mayoría de ellos tenían carteles caseros y poco más, pero reconoció algunas caras y lemas particularmente prominentes de las protestas anteriores frente a la Dieta Nacional, todas las cuales habían recibido mucha cobertura mediática. Cierren la OA, escuela para villanos. Proclamó uno, en letras rojas brillantes. Y Miko se rió suavemente al verlo y adoptó una pose contemplativa, con una mano en la barbilla. Nunca me gustó la escuela, pero tal vez consideraría volver a una para nosotros, los villanos, si mi Deco estuviera allí conmigo. Marchar a clases todos los días como una oveja domesticada, odiaba todo eso. Solo había una cosa que lo hacía digno, en ese entonces. Los recuerdos pasaron por su mente: un pasillo vacío, solo ella y su amado, su uniforme escolar, empapado de rojo, el sabor de la sangre, chupada con una pajita policías y profesores, arrancándola de su cuerpo inmóvil. No fue mi culpa que él muriera. Pasó la lengua distraídamente por uno de sus caninos, sumida en sus pensamientos. Todo lo que quería era mostrarle cuánto lo amaba. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro hasta que el sonido de la voz de Atsuhiro la arrastró de vuelta a la realidad. Parece que les encanta el sonido de sus propias voces, ¿no? tendrán que cambiar de lugar pronto o se arriesgarán a quedarse roncos a su ritmo. Miró su reloj de oro pulida y sonrió suavemente. Aunque supongo que los calmaremos mucho antes de que eso suceda. Sucederá pronto. El comienzo del plan. A toda le resultó difícil mantener la voz baja, para no llamar la atención sobre ellos dos. Carmilla estaba disfrazada de una adolescente con cabello largo y negro y prominentes bolsas moradas bajo ojos verdes musgosos, una de las habituales que usaba con frecuencia para las reuniones con ciertos reclutas. De hecho, nuestro turno debería llegar en breve si todo ha ido según lo previsto. ¿Recuerdas la señal, no? Tonto. ¿Cómo pude olvidarlo? Aunque las cámaras habían captado a compres sin su máscara en Okinawa, su rostro sencillo y ligeramente arrugado seguía siendo uno de los menos reconocibles de sus filas. En consecuencia, Serable había dado permiso para ir con solo unas pocas prótesis leves de Pandora, incluido un bigote falso y una nariz alargada. Llevaba una gabardina larga de cuero marrón y había dejado atrás sus elegantes guantes y su bastón, algo que no suele ocurrir. Si alguien preguntaba, Atsuhiro era simplemente un ciudadano preocupado que estaba allí para protestar contra las políticas de la escuela después de la lesión de su sobrino durante el caos del Día Negro. Y Toga era su hija de voz suave pero igualmente preocupada. En el fondo, Imiko tenía la sensación de que ambas esperaban que alguien sospechara y pusiera a prueba su identidad, aunque solo fuera para darles la oportunidad de hacer lo que amaban: actuar, mentir y engañar. Si bien era cierto que la naturaleza de sus actuaciones tenía algunas diferencias clave, ninguna podía negar que disfrutaban de la oportunidad de hacer un espectáculo. Incluso habían intercambiado consejos de actuación en alguna ocasión, aunque Toga todavía se aferraba a algunos secretos profesionales para su propio bien. Por casualidad, solo unos momentos después, el destino les presentó la oportunidad que habían estado esperando, en la forma de una joven reportera de rostro fresco para uno de los diarios locales. Y Miko se encontró mirando con anhelo la piel suave y pálida del cuello de la mujer mientras sostenía su micrófono en dirección a Atsuhiro, y tuvo que recordarse a sí misma que debía prestar atención en caso de que las cosas se le repercutieran. Más tarde, puedo beber más tarde. Necesito concentrarme por ahora y hacer lo mejor que pueda por mi bebé. Señor, ¿puede decirme por qué está aquí? preguntó la mujer, una pregunta muy fácil que provocó una mueca de disgusto bien ensayada por parte del señor Compres. Saco también disfrazó su voz, adoptando un acento elegante y adinerado que estuvo a punto de hacer que Toga se echara a reír. Bueno, francamente, señorita, creo que es una pena lo que les está pasando a los héroes en este país. Parece que ya no hay nadie en quien podamos confiar desde que Olmig se retiró, nadie lo suficientemente competente para liderar. Parece que la calidad de los héroes está decayendo, en lugar de lo contrario. ¿Y sabes quién es el culpable de eso? Las escuelas, por supuesto. El día negro, mi sobrino estaba comprando en el centro para su prometida, cuando de repente, ese monstruo de Tokoyami arrojó un coche de policía contra el escaparate de la tienda desde una cuadra de distancia y le aplastó las piernas. Es un producto del sistema de la UA. ¿Qué diablos le estaban enseñando en este lugar? Eso es lo que quiero saber. Esa parte sobre la prometida fue una buena mejora, reflexionó Toga, lanzándole a Compres una mirada de aprobación antes de que el reportero se girara hacia ella. ¿Y qué hay de ti, señorita? ¿Puedo suponer que estás aquí con tu padre? Ese sí, lo soy. Carmilla se sonrojó y le lanzó a la cámara una mirada tímida, saboreando la oportunidad de interpretar a la tímida y tartamuda. Después de lo que le pasó a mi primo, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Faltaban solo unas semanas para su boda, ahora dicen que estará en fisioterapia otros tres meses. Es tan horrible, las lágrimas de cocodrilo caían de sus ojos de manera convincente y la reportera le entregó un pañuelo antes de envolverla en un abrazo reconfortante. Aunque era muy consciente de que la estaban utilizando como elemento de apoyo para que la cadena pareciera más comprensiva con las víctimas de los ataques, y Miko no pudo evitar estremecerse por instinto cuando su boca rozó brevemente el cuello de la mujer y sus fosas nasales se llenaron de su perfume floral. Podría encontrar su yugular antes de que se aleje, lo sabía Toga, con el corazón latiendo con fuerza ante la idea. Solo un pequeño mordisco, eso es todo. Pero entonces la mano de Atsuhiro presionó su espalda y ella recordó su deber de nuevo. El abrazo terminó tan pronto como comenzó y luego la atención de la mujer volvió a centrarse en Compres, mientras lo felicitaba por la hija valiente con la que había sido bendecido. Aceptando el elogio con entusiasmo, Sako estaba a punto de inventar una historia personal completa para ella cuando la alarma de su reloj sonó con un pitido suave pero insistente. El teléfono de Toga vibró en el bolsillo de su falda en el mismo momento. Una rápida mirada a la pantalla confirmó que Serap había dado el visto bueno. La cuenta regresiva para las bombas se había activado y él estaba a salvo fuera del edificio con Tober, Temperance y Aizawa. Intercambió un gesto con la cabeza con Atsuiro y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Ah, mis disculpas. ¿Tienen otra cita que concertar? El informe había notado su repentino cambio de interés, pero Comprés levantó una mano cuando se dio la vuelta para irse todo lo contrario señorita estamos exactamente donde queremos estar por qué no se queda un rato más y observa esto le dará una buena idea de la historia con su habitual teatralidad atsuhiro hundió ambas manos en su abrigo cuando las retiró una sostenía una de sus características máscaras y la otra cuatro canicas azuladas agarradas entre sus dedos en un movimiento fluido se puso la máscara y arrojó las canicas a la calle frente a él una vez que se puso el sombrero de copa, unos momentos después, Sako chasqueó los dedos y aparecieron cuatro yakuzas enmascarados. Nemoto Shin, dos pistoleros bien armados y el propio Oberaul, estirándose perezosamente como un gato que despierta de una siesta. La joven reportera fue la primera en gritar, pero Toga estaba preparada para eso deslizó un cuchillo de una correa oculta dentro de su manga, envolvió su mano sobre la boca de la mujer, luego hundió la hoja en la parte posterior de su muslo, mirando con vértigo cómo ella caía de rodillas, con la sangre corriendo por su pierna. Shhh susurró y mico al oído de la reportera, sus mejillas se sonrojaron de un rojo escarlata brillante mientras volvía a su apariencia original. No huyas. Seamos amigos, ¿de acuerdo? Soy Toga, ¿cómo te llamas? Mientras tanto, Chisaki avanzó a grandes zancadas hacia una multitud en pánico con Shin y sus hombres armados a su lado, con el ceño fruncido por el fastidio mientras se separaban ante él, dejando caer sus carteles en su prisa por huir. Voy a necesitar que algunos de ustedes se queden donde están, declaró Kai, y luego puso su mano desnuda sobre el pavimento. Los clavos de asfalto se alzaron en un círculo o alrededor de un grupo de reporteros, camarógrafos y manifestantes que habían sido demasiado lentos para escapar, y sus puntas se detuvieron a escasos centímetros de ensartar a los cincuenta y tantos civiles atrapados en la trampa. Con un gesto de su mano, Oberaul les indicó a Nemoto y a los secuaces que apuntaran sus armas a través de las aberturas de la jaula improvisada, como un desincentivo para cualquiera que quisiera intentar escapar. Callen, por favor gritó, sacudiendo la cabeza con exasperación mientras varios seguían gritando y aullando. El sonido de los percutores de los pistoleros al amartillarse pareció resolver el problema y, después de tomarse un momento para recomponerse, Chisaki continuó. Ahí, mucho mejor. Ahora, si siguen las reglas y hacen lo que decimos, ninguno de ustedes saldrá lastimado. ¿Entendido? Ahora tengan las cámaras listas. Si quieren aparecer en los titulares de primera plana mañana, hay algo que creo que deben ver. Mientras Oberaul continuaba avanzando hacia la puerta, Carmilla se volvió hacia Compres. Una de sus manos todavía estaba envuelta alrededor de un mechón de cabello castaño hasta los hombros de la reportera, y la otra sostenía un cuchillo en su garganta. La mujer temblaba de miedo debajo de ella, todavía intentando balbucear su nombre entre lágrimas. Soy Kyouko. Por favor, no. Oye, oye, creo que me gusta esta. Es linda. ¿Puedo quedármela? No seré yo quien te rechace, respondió Atsuhiro con ironía, dándole un ligero golpecito en el hombro a la mujer y luego arrojándole la canica a las manos de Iniko. Pero no debes dejar que te distraigan. Teniendo en cuenta la nueva información que Seraph nos transmitió antes, tu papel en el plan es más importante que nunca. Supongo que tienes razón. No puedo creer que Endeavor haya aparecido, aunque Momo dijo que no lo haría. Normalmente está al tanto de estas cosas. Toga se guardó su premio en el bolsillo, metió la mano en su chaqueta y sacó un puñado de frascos de sangre antes de seleccionar el que necesitaba. Hombre, seguro que tuve suerte de haber decidido traer el suyo, por si acaso. El estruendo ensordecedor de una explosión rasgó el aire momentos después, cuando las bombas explotaron dentro del edificio principal de la UA, y la imponente estructura quedó reducida a fuego y escombros. Miles de fragmentos de vidrio de las ventanas de la escuela ondearon por el aire antes de caer como copos de nieve relucientes, y Chisaki tuvo que levantar un conjunto de escudos con el pavimento para evitar que se rompieran en pedazos. Una vez que cayó la última metralla, comenzó a avanzar de nuevo y se detuvo directamente debajo del imponente muro perimetral. Casi al instante, una cámara se fijó en su posición y comenzó a sonar una alarma, pero Oberaul no le prestó atención y les hizo un gesto a Toga y Compress para que se unieran a él mientras sacaba una jeringa de trigger del interior de su chaqueta con cuello de piel. Es la penúltima dosis que tenemos. Será mejor que la aprovechemos, ¿eh? Se clavó la aguja en el cuello con un gruñido y luego cayó de rodillas, jadeando. Las venas de sus brazos y cuello se ondularon visiblemente antes de volver a retroceder, y cuando se puso de pie, sus ojos dorados tenían un brillo peligroso y sediento de sangre. Le recordaron a con los suyos, y sonrió con aprobación. Parece que finalmente veremos a la loca de la limpieza desatada. Esto debería ser divertido. Dios, odio las inyecciones gruñó Kai, y luego golpeó la pared con la palma de la mano y tensó los dedos. Son muy sucias. Las grietas se extendieron instantáneamente desde el punto de impacto en una red de destrucción, y el suelo mismo pareció temblar cuando el metal comenzó a desmoronarse y romperse en cientos de metros en ambas direcciones. Aplaudiendo con deleite, Carmilla no pudo evitar maravillarse ante la gran potencia y velocidad del don potenciado de Kai, y saltó en el aire con una ovación cuando la sección frente a ellos finalmente se convirtió en polvo. Ahora tenían una línea de visión clara de la ruina en llamas en su totalidad, aunque el escenario de graduación distante y la multitud de estudiantes más allá todavía estaban oscurecidos por el humo y los escombros. Con los ojos cerrados en concentración, Oberaul se arrodilló y bajó la mano al suelo. El sudor goteaba por su frente por el esfuerzo mientras abría una fisura en la tierra. Era estrecha al principio, pero se ensanchó a medida que serpenteaba hacia los restos en llamas del edificio principal, hasta que de repente abrió sus fauces abiertas y se tragó el edificio entero, hundiendo los cimientos y las torres en ruinas en el suelo como una escena de condenación bíblica. Una vez que los últimos restos de la escuela retrocedieron hacia el abismo, Chisaki lo selló nuevamente, dejando nada más que un tramo desolado de azufre humeante para marcar el lugar donde una vez estuvo la UA. Mientras el suelo crujía y silbaba sobre el sonido de gritos distantes y el velo de humo comenzaba a despejarse, Toga abrió el frasco que tenía en la mano y tragó la sangre que contenía. Una vez que la transformación se completó, sonrió de nuevo y extendió un espejo de bolsillo para observar por sí misma los detalles más finos del rostro famoso y atractivo de Todoroki Shoto. Nada demasiado especial, concluyó, luego se volvió hacia Compres y le tendió las manos. ¿Cómo me veo? Bastante sorprendente, te lo aseguro respondió Atsuhiro mientras fijaba un par de ataduras de metal en sus muñecas. La contramedida perfecta para la presencia inesperada de Endeavor, siempre y cuando interpretes el papel de manera convincente. Cállate y haz lo posible por parecer intimidada y destrozada. Oberaul está a punto de subir al escenario. Espero que haya sido un gesto lo suficientemente grandioso para que todos ustedes lo interpreten, declaró mi por los altavoces, con un dejo de diversión en su voz. Y, además, veo que se nos han unido algunos nuevos amigos aunque me contendría si están pensando en hacer algo valiente. Todos sabemos lo molesto que puede ser el deber de un héroe cuando hay vidas en juego. El humo que ocultaba la entrada de su grupo finalmente se había disipado y el escenario y la multitud aparecieron a la vista a unos 50 metros por delante. Kendo Itsuka, Black King, Present Mic, in Endeavor, incluso desde esta distancia, Carmida podía distinguir un puñado de figuras en el escenario por sus apariencias distintivas. Era difícil mantener la cara seria cuando Kai la agarró por el cuello y la empujó bruscamente al suelo frente a él, haciendo un gesto para que sus hombres mantuvieran sus armas apuntadas a los periodistas. Con un último empujón en el suelo, reformó las secciones desintegradas de la pared detrás de ellos, sin una puerta ni ningún otro punto de entrada por el que la policía o el refuerzo de héroes pudieran entrar, incluso más alto e imponente que antes. A ambos lados, y podía ver al personal de la UA moviéndose para rodearlos. Dog y cementos desde la derecha, Power Loaler desde la izquierda y una docena de clones de ectoplasma desde todos los lados. La mayoría de la multitud de estudiantes se estaba alejando de ellos, pero algunos se mantuvieron firmes. Bakugo, Asui, Tetsu Tetsu, Giro. Sin embargo, todos se congelaron en seco cuando Chisaki habló, su voz resonó a través de los altavoces, igual que la de Midoriya. Ya es suficiente, héroes. No hay necesidad de que nadie se ponga nervioso. Después de todo, si hacen algún movimiento brusco, mis manos podrían resbalarse. Y si mis manos resbalan, ¿quién sabe qué podría pasarle al pobre Todoroki Shoto? Sin mencionar a todos esos periodistas honrados con los que mis hombres se encontraron fuera de sus muros. Están poniendo nerviosos a mis muchachos y tengo que admitirlo. Tienen un dedo terriblemente sensible a la hora de apretar el gatillo. En el escenario, Endeavor tomó un micrófono, luego dio un paso adelante y miró fijamente a Kai. Su rostro estaba lleno de furia apenas contenida, las llamas en su cabeza ardían intensamente. Tienes nuestra atención. Di lo que quieras, pero di lo rápido. Pronto todos estarán encadenados. Oh, él no es quien va a hablar respondió Serap, con una voz extrañamente tranquila. Está aquí simplemente como un seguro, un seguro de que ninguno de los que están mirando y escuchando actuará precipitadamente sin entender primero las repercusiones de hacerlo. Aunque todavía tiene sus instintos más irracionales contenidos, me gustaría aprovechar la oportunidad para hablarles a todos con franqueza sobre dos personas que me han causado un montón de dolor en los últimos años. Si todos fueran tan amables de dirigir su atención al campo de atletismo, el acto final del día puede comenzar. Cientos de cabezas se giraron al unísono hacia el terreno árido en cuestión, donde Aizaba Shota y Uraraka Ochako estaban arrodillados uno al lado del otro en el suelo, ensangrentados y golpeados y listos para ser ejecutados. Bueno gente, ese fue el capítulo número 22, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber qué les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.